Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT eh, En este vídeo voy a reseñaros el, el mazo, bueno, un prototipo de mazo eh, de, de Auspe y Celeridad. O sea, de, eh, es, un, es, <coughs> es un tipo de mazo que que recuerda un poco a los mazos Winnie de Auspe, de pararlo todo. Y este no se aleja mucho, lo que pasa que es mi propia versión, que igual coincide con alguna por ahí, yo esto no lo he visto, pero bueno, seguro que la habrá por ahí, o muy parecido. Y juego con vampiros de grupo 1 y 2, con Auspe avanzado, si puede ser, la mayoría lo tienen, y celeridad. ¿Vale? Si puede ser celeridad, vamos no mejor, pero de eso son pocos. Intento que, el, que los vampiros sean de, de, de capacidad 4, 3, 5, el que más, ¿vale? Eh, con una excepción con Calista que es de capacidad 6. Eh, bueno, pues vamos a ir viendo. Tenemos a Isabel de León, que no tiene celeridad. Luego Colin Farren. Perdón, Colin Elling. Eh, que tiene, he eh, dicho la, eh, el actor, que me ha venido a la cabeza por, por la cara, por el nombre Colin <laughs> celeridad de Auspe, eh, capacidad 3, Zoe, que me parece muy buena, tiene un malus de que no tiene el más uno a cazar. Bueno, Auspe, avanzado, o y celeridad. La ofucación en este caso no la usamos, pero un vampiro de 3, con dos disciplinas, y aunque tenga un malus que, bueno, yo no lo veo muy importante para este tipo de mazo, me parece un vampirazo. Pues metemos dos copias. Eh, Dorian, Dorian Strike que mete Ausp avanza celeridad. También metemos un par de copias. Demetrius Slater con celeridad y, y Ausp eh, Felicia Mostron que lleva las dos que necesitamos avanzar. Un par de copias ya de capacidad 5. Victoria que me parece muy bueno. Que aunque sea de 5 y no tenga las dos avanzadas, tiene una habilidad que durante tu fase máster puedes quemar Edge y ganas dos pulls si sí, Victoria es ready o sea está muy bien vale a mí me gusta mucha estabilidad eh, si consigues hilarla vas recuperando pool que nos hace falta y Calista que, que la vamos a utilizar como tercera opción como Felicia pues Calista lo que pasa es que nos va a costar más y esta es la cripta que yo que yo voy a utilizar ya veis que el AWP avanzado lo tienen casi todos los vampiros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vampiros van a manejar el auto avanzado. En cambio, la celeridad avanzada simplemente la van a manejar de los 12 vampiros, 3. Que va a ser Felicia, 2 Felicia y una lista 1, 2 y 3. Con lo cual vamos a necesitar skill de celeridad. Ahora vamos a ver. Vamos a pasar las cartas en máster. Bueno, las cartas máster. Para ir moviendo la crista, metemos el efectivo y mal Malanimen, un par de ellos. Bessel, metemos tres Bessel. Y Celerity. Yo no soy muy fan de meter skill de, de disciplina, pero este mazo lo requiere, le hace falta. Entonces meto cuatro Celeridad. Bien. Un Mío de Meque, un Jay Washington, Sueño de la Finge, un Smiling ya. Una la investigación de los arcontes un video View y un Direct Intervention. Cartas que... He estado pensando en meter una Montreal, ya que podemos defenderla. También es buena idea meter una Montreal. O un Derrack también. Bueno, ya... Todo es probarlo. De momento lo he probado así. Vamos a las cartas de acción. Las cartas de acción solo meto un Revelation. Un Revelation porque no está mal, lo podemos defender y es una carta que hacemos que nuestra presa juegue con la mano abierta. Y, y, y está bastante bien. Luego, aliados mete un cartón mangui, que nunca está mal en ningún mazo. Y equipo, equipo, meto bastante equipo. Eh, metemos 5 esniper rif rifle porque es un mazo de bloqueo este y bloqueamos, los vamos lejos y pegamos tiros de dos. Entonces, nuestro vampiro, pues tiene que tener su sniper rifle cinco sniper rifles, ¿de acuerdo? Un Iberibow, tampoco puede faltar en esta baraja. Y estas son las armas que metemos. Luego, un Hernichetu, un bolos convergence para darnos auspe. Y algo de prevención de daño. Tanto contra armas. Contra eh, posibles sniper rifles que nos jueguen los otros jugadores. Como eh, cualquier otra fuente de daño, pero un daño. Entonces está muy bien. Y metemos cuatro, que es la. Tres y 4 Bastante equipos, como podéis ver. Armas y, y armaduras. Vale. Y estas son las acciones que vamos a tener. Pocas acciones, pero creo que están bastante bien. Reacciones. 39 reacciones. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, hay una gran cantidad de reacciones. Más, casi la mitad del mazo. On de Kwai. 4. 5 on the Kwai. Bien. Eh, Luding de Ans or Morpheu. Un par de ellos. Ojos de algo. 1. 2. 3. 4. 5. 6 ojos de algo. Entonces, tenemos una cantidad de... Mmm, creo que he contado 14 enderezarnos. Que creo que estén en 13 o 14, ¿vale? Puede que sean 13. Vale, correcto. Además, el AUSPE, mmm, como la mayoría tenemos Ausp avanzado, eh, avanzado con los vampiros, podemos utilizarlo como enderezando o para defendernos. Eh, más interfés, porque el ojo de algunos es interfés, pero tenemos los Quick quickensai que nos dan a básico más un interce con la maniobra, por lo que surja. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quick en 6. Que podemos utilizarlo a superior, mejor, en más 2, pero vamos, nos vale con el con el básico, con más un 3, con la maniobra. Genial, ¿vale? Nos viene perfecto en este mazo, esta carta. Precondición, ¿por qué meto precondiciones? Porque puedes prevenir un daño durante la primera ronda del combate, que puede ser muy importante. Si, si lo juegas junto con el Kevlar y... Y la precondición pues ya estás previniendo dos de daño, que tus vampiros sufren porque son pequeños. Entonces, ni tan mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco precogniciones. ¿Vale? Sai. Pues, mmm, tres Sai para, para otras acciones que no te convengan. Para cruzar la mesa, etc. Espiritto. Eh, un par de ellos con maniobras. Una y dos. Más un tercero. Un par de toques sen, eh, eh, sentidos intensificados en Hansel Senses. Y eh, algunos de Flectar, telepathic mi My Direction. 1, 2, 3, 4, 5 Un My Enemy Enemy, que es un de Flectal gratis. Y un de Lightning. De Lying te puede salvar una partida. 39. Y por último, el combate. El combate, no meto muchas cartas de combate, pero sí meto combate. 20 cartas de combate. 19, 20 tengo. Metemos palitos. 3, 4, 5, 6, 7 palitos. Y la carta que más metemos, el side strike. Que la vamos a utilizar fundamentalmente para esquivar. Pero en el momento que podamos meter golpes adicionales, nos va a venir muy bien. De ahí que necesitemos la celeridad avanzada para el golpe adicional. ¿Vale? Entonces metemos 14 side strike. 1, 2, 3. No, doce Side Strikes, perdón. Y dos Targets Vital. Si metemos dañito de más dos, bueno, la sorpresita. Y este es el mazo. Es un mazo que tuve la oportunidad de jugarlo ayer mismo. En una misa full combate. Con un combate con Teobel, Asamitas, Brullas... Eh, una mesa muy fuerte de combate. Y, y aguanté hasta el final, ¿eh? O sea... A, aguanté a mi presa, perdón a mi depredador y a mi meta depredador. Lo que claro porque mi depredador y mi, y mi, y mi meta depredador iban muy fuertes de combate. Lo único que podía hacer era defenderme. No pude tirar hacia adelante. Pero en defensa este mazo va estupendo. Va muy bien. Recuerda a los, a los eh, mazos Winnie de, de combate de Auspe pero es de otra manera. Los winnies de combate. Perdón, los, los winnies de auspe de, de parar. Funcionan de otra manera. Tienen otra construcción. Este yo le he añadido celeridad. Aunque realmente creo que no se aleja mucho de un winny de auspe. ¿Vale? Pero no obstante, os, os da una idea general de un mazo que es muy fuerte. Y. y se planta muy bien en mesa, ¿vale? Eh, ¿Cómo matas? Gran pregunta. <laughs> Pues tú vas a, manter, tú vas a meter tres, cuatro o incluso cinco winnies en la mesa. Pues a sangraditos de uno, amigos. Si esto, esto es lo que da. Y aprovechas el desgaste de tu presa y vas metiendo sangrado. Tú ten en cuenta que tú las acciones que hagas tienes yo creo que una cantidad suficiente de en enderezarte para, para ir a responder. Así que poquito a poco puedes ir aprovechando la situación. También tienes el smiling ya por aquí que lo puedes que lo puedes de, eh, que lo puedes de, lo puedes rentar si por aquí es Milinja aquí está el ya también te permite si lo defiende rentarlo y y rascar de de la mesa entonces ya es meterle otras cartas como algunos vampiros tienen presencia pues igual le puedes meter incluso bueno, algunos no, nada más que Calista y. Calista y. Y. Y Felicia tienen presencia. ¿Le podrías meter algún aire, aire o Felation para rematar? Bueno, sí, se puede, se podría hacer. Para darle un puntito más de tirar para adelante y tener, y tener opción a matar a tu presa, sí. Se podría hacer, correcto. Pero bueno, ya son opciones y, y ir probando la baraja y cada uno que les guste a su gusto. Yo os he puesto mi, mi, mi versión inicial, porque eh, la tenía guardada y la descubrí hace, hace un par de días. Y digo, esta baraja ni siquiera la he probado. Entonces la probé y me ha dado muy buenos resultados en una mesa fuerte de combate con, con mazos muy violentos y los he aguantado muy bien entonces para mí me ha funcionado muy bien esta baraja pues nada sin más muchas gracias por el vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego